El titular de la Secretaría Nacional Antidrogas, SENAT, se mostró preocupado por la persistente corrupción dentro del ente. Reconoció que existen funcionarios activos vinculados al narcotráfico que estarían filtrando datos. La SENAT, como una institución pequeña, es la responsable de hacer cumplir la ley de drogas, ¿verdad? Entonces, obviamente, está muy, muy expuesta a las filtraciones de parte del narcotráfico. Ministro, hace años que usted viene denunciando esto, hace años. Tenemos tres agentes procesados que esperan condena. Imagínense lo difícil que es combatir contra el narcotráfico. Imagínense lo que es combatir contra gente preparada para combatir el narcotráfico. ¿Es tan difícil depurar, verdad? Y porque se necesitan pruebas, no basta saber quiénes son y dónde están para enviarlos a la cárcel. ¿Podrían estimar la última vez en que ocurrió una filtración de información? Difícil sería precisar eso, pero es difícil trabajar, ¿verdad? Por los problemas internos que solemos tener, ¿verdad? Y eso no es solo una realidad de SENAT, sino de muchas instituciones. La autoridad señaló que la institución a su cargo no puede sumariar a los agentes sospechosos. Solo la Secretaría de la Función Pública cuenta con la potestad para ello. Desmintió además al gobernador Luis Neitin, quien denunció inacción de la SENAT en su denuncia de cultivo de marihuana en la Reserva San Rafael. Que supuestamente la SENAT no había hecho caso a las denuncias que hizo, cosa que no es cierta porque sí se realizaron operaciones. No solo por la denuncia de él, sino por denuncias de la Secretaría del Medio Ambiente. Participaron fiscales del medio ambiente también y se lograron erradicar varios cultivos en la zona. Con imágenes de Sergio Ucedo, informó para ABC Color Antonella Briñardelo.